Hola a todos. Hoy vengo a hablaros de qué es rango dinámico en audio y qué ventajas nos proporciona. He creído interesante hablar sobre el rango dinámico porque es otro de los parámetros que también podemos utilizar para conocer la calidad de nuestro audio y de nuestros ficheros de audio. El rango dinámico no es más que la diferencia del nivel de presión sonora que existe entre los sonidos más bajos y los sonidos más altos que podemos escuchar o que puede reproducir un equipo o sistema. Como ya vimos, estas diferencias de sonido se miden mediante dBs o decibelios. Cuanto mayor sea la diferencia entre dBs o decibelios, mayor será el rango dinámico de nuestro audio, de nuestros ficheros. Ventajas de la música con un rango dinámico elevado. El audio que dispone de un buen rango proporciona las siguientes ventajas: un sonido más limpio, un sonido sin saturación, transmite mejor y más emociones, permite distinguir más fácilmente cada uno de los instrumentos que está sonando en cada momento, permite escuchar más fácilmente la letra de las canciones, da mayor realismo al audio que estamos escuchando y es mejor para nuestros oídos. Canciones con un mayor rango dinámico transmiten un nivel de energía superior a nuestros oídos. Asimismo, el audio con un rango dinámico bajo también puede generar inconvenientes como, por ejemplo, que sea difícil escuchar las partes de las canciones que contienen niveles más bajos de presión sonora. Factores que afectan al rango dinámico. Existen muchísimos factores a considerar. Algunos de ellos son los siguientes: el equipo usado para grabar, registrar, mezclar, masterizar la canción es inapropiado, incluso para reproducirlo. Los altavoces y el equipo que usamos para escuchar la canción no son los más apropiados. El género de música. El tipo de música determina en cierto modo el rango dinámico de una canción. En la música clásica, la diferencia de sonido entre las partes más suaves y las partes más fuertes siempre acostumbra a ser más grande. Y esto hace que el rango dinámico sea más alto en este tipo de música. Si consideramos otros géneros musicales, como por ejemplo el hip hop, veremos que la situación es completamente opuesta, completamente la cara y la cruz. En los inicios de los años 90, la industria musical decidió que cuanto más alta sonara la música, mejor. Esto ya lo vimos en un anterior post, donde hablábamos de la guerra del sonido y de cómo y tan bien o tan mal se masterizaba. Esta práctica se ha extendido hasta la actualidad y ha acabado originando lo que se denomina o ya conocemos como la guerra del volumen. Como he dicho, ampliamente comentada en anteriores posts. ¿Por qué hoy en día la gran mayoría de música tiene un rango dinámico extremadamente bajo? El principio del motivo es porque la industria comprime la señal de audio para incrementar el volumen en estas canciones o en los álbumes completos o en las producciones, haciendo que lo que acabo de citar se traduzca en un rango dinámico que en primera instancia parece que las canciones que se escuchan mejor, pero no es así. Parece que se escuchan mejor porque, como ya vimos, un volumen alto, el contenido a bajas frecuencias y altas frecuencias parece que es superior, también debido a las ya conocidas y también mencionadas curvas de Fletcher-Amundsen o curvas isofónicas. Esta particularidad es usada para intentar potenciar las ventajas de la música que hoy en día la gente acostumbra a escuchar con las canciones antes de comprarlas. Es decir, contra más alto parece que se escucha mejor y por lo tanto si se escucha mejor, pues me gusta más, sin parar en otras consideraciones. Craso error. Hoy en día existen infinidad de asociaciones como la Plausible Music Foundation o la Turn Me Up, que intentan combatir este tipo de prácticas y este tipo de manipulaciones acústicas.
Según estas asociaciones, uno de los motivos por lo que la gente no compra música es por los muy bajos rangos dinámicos que la música tiene en la actualidad. También existen muchísimos ingenieros y muchísimos productores de sonido y músicos más que reconocidos y conocidos como, por ejemplo, Bob Dylan, que están totalmente en contra de las prácticas adoptadas por la industria musical durante los últimos años, no permitiendo que sus producciones pasen por estas manipulaciones y por estos hechos. ¿Cómo medir el rango dinámico de una canción? Hoy en día existen numerosos sistemas y métodos, herramientas y programas para poder medir y evaluar el rango dinámico de una canción o de un track o de un fichero. Entre ellas, el simple sonómetro, tanto sea digital como analógico, el espectrógrafo, los RTAs y los sistemas basados en software y ordenadores. Y esto es todo por hoy. Como siempre, quedo abierto a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte. También, como siempre, quedará puntualmente respuesta. Recordad, si os ha gustado, dadle al like, por favor. Es muy importante para el canal. Compartid el post, de esta manera ayudáis a crecer al canal y que cada vez seamos más miembros en él. Suscribiros si no lo estáis ya. Y acordaros también de darle a la campanita gris para que YouTube os avise de cualquier novedad. Gracias a todos y espero nos veamos el próximo viernes en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. Hasta entonces, buena semana y musical semana.